Perdona por el agua. Me ha caído un chaparrón. No era mi intención ducharte. Intenté esperar a que escampara, pero miré la hora. Lo siento. Debí venir antes. Hay agua en mis ojos. Dame un segundo. Hola, Sam. Gracias por venir. Tengo algo para ti. Este es tu nuevo brazalete. Sigue funcionando como terminal, pero con una función de arma he podido rediseñar todo desde cero tras la última conexión. ¿Ahora también es un arma? Eso es. Un cortacuerdas. Te lo explicaré. Los entes varados están conectados al otro lado a través de un cordón umbilical, ¿no? Cuando esos cordones hacen que la materia de nuestro mundo entre en contacto con la antimateria del suyo, ¡pum! El vacío. Pero, según Deadman, tu sangre tiene propiedades únicas y se puede usar para cortar el cordón de un EV. Así que, añadí esa función. Corta el cordón de los EV para que vuelvan con los muertos. Sin EV, no hay vacío. Sencillo. ¿No pueden quedarse sueltos? Si puedes acercarte a ellos sin que te descubran, sí. Super brazalete para cortar cordones. Ya. Vamos a probar. Corta nuestro cordón. Está dormida. Le he dado leche de sobra. Sam, libéranos ya. Este nunca ha sido su mundo, pero yo no quería que lo abandonase, aunque ya está perdida. La verdad es que, en realidad, no es mi hija. ¿El ataque y lo demás era mentira? No, eso era verdad. Mis ovarios no producen óvulos y Lugna tenía un problema en el útero. En resumen, no podíamos tener hijos. A mí me daba igual esto. Hijos, ¿quién los necesita? Pero mi hermana no lo veía igual. Lugna quería un hijo, alguien que llevara sus genes. Se enamoró de otro miembro de Bridges, pero murió en un accidente. Estaba devastada, claro. Y yo, por entonces, esas emociones tan fuertes, yo sentía las suyas y ella las mías. Cuando sentí su deseo de unirse a él, de morir, la busqué y le dije, tengamos un bebé.
Usamos un óvulo de Lokna. Lo fertilizamos con el esperma congelado de él. Y yo lo gesté. Un bebé sano crecía en mí. Pero se produjo el ataque. Y nuestro vínculo se cortó. Quise decírselo. Pero estaba vinculada a la niña. No podía abandonarla. Me equivoqué. Lokna debe saberlo. Hay que romper vínculos para forjar otros. No puedes atarte a todo. Si vamos a volver a unir el mundo, primero debo reunirme con mi hermana. Por favor, Sam. Hazlo. ¿Puedes cerrarla? Es que hace mucho tiempo que no salgo. Es demasiado de golpe. Seguro. No tendrás claustrofobia por haber estado bajo los escombros. Estaré bien mientras vea a través de la bolsa. El calor de la luz. El viento en la piel. Los olores. ¡Qué suerte! Aún mantenéis la conexión. Vale, Sam. Adelante.
Hasta tenía preparado algo especial. Pero parece que tienes las manos ocupadas. No importa. Podemos retorcer un poco las reglas. Prepárate, Sam. Ya viene. Parece hambriento. Para sobrevivir, solo debes evitar que te coma. Divertido, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Corre, Sam, corre! ¡Oh, Dios! Yeah.
No te olvides de tu cortacuerdas. Lo lograré. Sam, ¿estás bien? Hola. 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 No hay nada. Desde entonces me dan miedo los puentes. Y sí, sé que suena raro trabajando donde trabajamos. Y me da miedo la oscuridad. Ya no duermo. Imposible. Thank you.
momento, Sam. Estoy completa. Tú y yo, hermano. Y yo vi. Lo siento, Loki. Siento mucho. Lo siento. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Qué alegría volver a oírte. No debí ocultarte nada. Quise salvarla. Lo intenté. No hace falta decir nada más. Lokna,
Deberías arreglar su cupido. No salvé a nuestra hija, pero tú puedes salvar el mundo. Solo tú. Te quiero. ¿Me oyes bien? Para siempre. Te quiero. Ahora, ve y arregla el mundo. Vale. Igual que tú, me... Sufrido mucho. Lo desconocía. Pensaba que cortó nuestro vínculo a propósito, que robó a nuestra hija y huyó. Reparé tu cupido como me pidió. El limitador funcionará como es debido. Tan solo una cosa. Antes de ponerme a ello, le eché un buen vistazo al código. Alguien lo ha retocado. Eso, la memoria empieza a fallarme. ¿Han reescrito tu código? Reescribir suena exagerado. Digamos que no es la última versión que creé. Aunque, gracias a eso, me reuní por fin con Malingen. Quizá tenemos a nuestra culpable. Murió bajo los escombros con nuestra hija aún en su vientre. Su Ka pudo pasar al otro lado, pero su Ja se quedó vinculado a nuestra hija. Ella ya lo sabía, claro. Por eso llevaba un brazalete suelto. Nadie vería sus constantes. Qué pena que no usara su invento favorito. Nos protegía a mí y a nuestra hija. ¿Hermana? Te oigo. Volvemos a unirnos. Somos una. Como antes en el útero. ¿Recuerdas? Malingen.